terminando su margen, decía el presidente de la comunidad, y además quiero pulsar la opinión de una de las organizaciones de consumidores más importantes de Facua. Nos acompaña Rubén Sánchez, su portavoz. Buenos días, Rubén. Hola, buenos días. Me gustaría que me dijeras si estáis recibiendo muchas quejas de usuarios en estos días y qué es lo que se están planteando, si es así. Bueno, yo creo que los, los usuarios están siendo extraordinariamente prudentes eh, y todos pensamos que. Los taxistas, o al menos la inmensa mayoría de los taxistas que se movilizan, son trabajadores, aunque sea un perfil de trabajador, que en buena parte son profesionales autónomos, que son propietarios de una licencia y, y no son especuladores. Por tanto, yo creo que los usuarios somos solidarios con el sector. Lo que ocurre es que quizás no estamos viendo del sector la misma solidaridad hacia nosotros, sobre todo cuando se producen escenas tan llamativas como llamar a la guerra o, o calificar este conflicto como una guerra y no estar eh, continuamente denunciando o, o digamos... Eh, censurando esas actuaciones violentas por parte de un grupo reducido de taxistas. Eso es muy peligroso porque al final lo que va a acabar provocando es que haya hastío por parte de la inmensa mayoría de usuarios y dejemos de ser tan solidarios con el sector del taxi. Aquí está claro que se tienen que buscar soluciones a un problema que tienen los taxistas y es la amenaza de una competencia feroz por parte de grandes multinacionales, por parte de plataformas que gestionan el servicio de VTCs que hoy no tiene nada que ver con el que era hace unas cuantas décadas. Lo que pasa es que el sector de debería dejar claro si su objetivo único innegociable es acabar por completo con ese nuevo sector de las VTCs a través de plataformas tipo Uber y Cabify, si el objetivo es que dejen de funcionar, porque es complicado que se pueda lograr, no ya porque a muchos usuarios eso no le guste, porque haya determinados perfiles políticos en distintas administraciones que no estén por la labor, sino porque nos podemos encontrar con competencia, nos podemos encontrar con Bruselas, nos podemos encontrar con que determinadas normas que se aprobaran acabaran con un castigo y con Tener que pagar además desde el erario público muchos millones de euros a las empresas que tienen licencias, que funcionan dentro de la legalidad y que se les podía estar al final prohibiendo eh, de facto funcionar con determinadas limitaciones. Por tanto, los taxistas tendrían que valorar también que hay que convivir eh, con el otro sector. Otra cosa es que haya que proteger al taxi, evidentemente. Hay que evitar que las VTC se conviertan en hegemónicas, que podamos encontrarnos con situaciones como la que se ha vivido en algún país eh, o en Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo, donde el sector del taxi ya no es precisamente hegemónico, sino todo lo contrario. Eso sí hay que solucionarlo, hay que tomar medidas que prevengan, pero no desde luego a costa de eliminar por completo completo las VTCs porque eso nadie lo va a permitir a, a medio plazo. Y sobre todo, eh, Rubén, porque al final el consumidor también tiene la opción de elegir eh, qué producto quiere. Y es cierto que, lo, que el taxi es un, un servicio público que ha funcionado durante años y además lo ha hecho bien. Pero luego ha llegado otro colectivo que ha hecho una oferta, digamos, más amplia y el, 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 los usuarios pues ha, han ido eligiendo ese colectivo porque les interesaba. Habrá que regular que las condiciones sean justas. Pero lo cierto es que a día de hoy. El usuario es el que está padeciendo un poco el conflicto, porque se ve atrapado a veces en la propia guerra y se ve atrapado cada día en los atascos que se están generando. ¿no? Efectivamente, lo que hay que tener claro es que este nuevo sector se ha aprovechado de una carencia importante que ha tenido buena parte del sector del taxi a lo largo de décadas y es no prestar unas condiciones mínimas de calidad en el servicio, no recibir al usuario con el aire acondicionado puesto en verano, no eh, dejarle elegir la emisora que quiera, a veces cosas que pueden parecer banales, aunque yo desde luego lo del aire acondicionado, que soy de Sevilla, no lo veo tan banal, pero que en cualquier caso para el usuario han convertido a Cabify y Uber en empresas que por ese elemento diferenciador tan básico Tan básicos, perdón, son de mayor calidad al taxi. Y no tiene por qué admitir el sector del taxi que se siga mostrando así a su propio eh, servicio. Todos los taxis deberían tener ya unas condiciones en las que nadie vea diferencia entre un coche negro de Uber o Cabify a un coche de, de un taxista. Deberíamos verlos prácticamente iguales y que la única diferencia fuera el precio. Precios a veces más baratos en uno, a veces más caros. Y, y ahí en el precio habría que incidir, evidentemente. Los taxistas podrían tener margen en los precios, podrían convertirse en las tarifas reguladas en tarifas más. Máximas, o en permitírseles aplicar descuentos a los usuarios en determinadas coyunturas. Nosotros, desde luego, también creemos que a las VTC se le deberían de imponer precios máximos, aunque quizás ahí también choquemos con Bruselas. Debería haber una salvaguarda de derechos de los consumidores en los dos sectores y nadie está hablando hoy de derechos de los consumidores. Ninguna Administración se está planteando aprobar una actualización de la legislación del taxi ni una norma específica para las VTCs que hable de a qué tiene derecho un usuario que sufre retrasos, que sufre un problema, que sufre un accidente. Bueno, bueno, eh, hay también muchas cosas que hablar en ese sentido, y nos gustaría que a los taxistas les gustara que nosotros hablásemos de regulación de su sector, porque lo que buscaríamos sería ayudarles a dar una mejor imagen de calidad del servicio. Facua, eh, intenta transmitir que no está de ninguna del lado de las dos partes. Eh, usted ha sido crítico ahora también un poco con el sector del taxi, pero al mismo tiempo ustedes también han presentado denuncias contra el otro sector, en concreto varias denuncias eh, con, contra una de las empresas que gestiona UBTC en varias comunidades. Explíquenos en qué consisten. Sí, hemos denunciado, porque ya no nos ha quedado otra opción, a Cabify, con quien llevábamos meses hablando de anomalías o irregularidades en sus condiciones contractuales. Hemos visto cómo, por ejemplo, lo más. Importante: Cabify le dice al usuario que es una agencia de viajes, pero a la vez que es un mero intermediario sin ninguna responsabilidad ante algún problema, ante el que le cobren al usuario una tarifa más alta de la que le habían ofertado, ante el hecho de que el, el coche llegue tarde, no llegue, haya un accidente dentro del vehículo, haya una irregularidad en cuanto a las prestaciones que tiene que dar el servicio, todo eso nos dicen que reclamemos a la empresa de VTCs en cuestión, a la que nos toque, empresa que ni siquiera conocemos porque Cabify no nos informa cuando realizamos el contrato, y bueno, hemos tenido que acudir tanto a la administración competente en materia turística de la comunidad de Mar... Porque aquí es donde Cabify tiene dada de alta su licencia o su autorización como agencia de viajes, y ante las cinco comunidades autónomas donde opera la empresa.